Lo que ocurre cuando nosotros estamos ante problemas, el árbol te impide ver el bosque. Y la solución está en el bosque, no está en el árbol. Debes de tener esa visión general. ¿Qué ocurre cuando estamos inmersos en una situación? Esa situación nos lleva muy probablemente a quejarnos, a estar ahí como metidos en un hoyo, saber dónde está la puerta de salida, por dónde debo de iniciar, ¿no? Es bueno aplicar esta metodología. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos ido adelante en el tiempo. Hemos salido de ese hoyo sin quererlo, sin saberlo, sin ser consciente. Hemos ido a un escenario deseable, un escenario positivo. Y ese escenario positivo nos ha permitido trazar el camino paso a paso, ¿vale? Hacia atrás, para llegar a donde estamos hoy, identificar claramente cuáles son los impedimentos donde debemos de enfocar nuestro esfuerzo, nuestras energías para poderlo solucionar. Porque hay dos formas, dos estrategias, dos rutas mentales que los seres humanos utilizamos a la hora de afrontar los problemas. Convivir o ponerle solución. Entramos en el problema se hace tan grande, nos impide ver la situación y sobre todo cuando solo vemos el problema, ¿qué es lo que ocurre? Que pensar en el problema nos proyecta directamente en un futuro no deseable, en las consecuencias negativas. Estudia, ¿por qué? Si no estudias, ¿qué pasa? No apruebas. Y entonces, cuando esas consecuencias son negativas, ¿qué nos entra? El miedo. Porque realmente, a enfocar aquello que no queremos, nuestro cuerpo, nuestra mente se prepara para evitarlo. No para construir algo deseado, sino para evitar aquello indeseado. Y esto al final nos lleva al estancamiento. Nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, lo dedicamos a evitar lo malo en lugar de buscar lo bueno. Y esta es la espiral de la mediocridad. Y hay otras empresas que prosperan, que crecen, que se desarrollan. ¿Por qué? Porque tienen una plantilla empoderada, una plantilla que cree en sus posibilidades. Pero para creer uno en sus posibilidades, no puede enfocar las cosas desde el miedo, debe enfocarlas desde la ilusión. ¿Y cómo podemos enfocar las cosas desde la ilusión? Mirando los logros. ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Qué quiero ser dentro de un año? ¿Qué quiero que aparezca en mi vida dentro de un año? ¿Qué es lo que quiero conseguir dentro de un año? Pensando en aquello que quieres conseguir en un futuro, automáticamente tu cerebro empieza a alinear las piezas para poderlo lograr. La ilusión empieza a ser la emoción que te mueve, que es muy diferente del miedo. El miedo es paralizante. El miedo te bloquea. El miedo te lleva a evitar una situación o hacer para que ciertas cosas no sucedan. Pero la ilusión es la que te motiva, te anima, te da creatividad, te permite avanzar. Y con esa ilusión entonces puede enfocar soluciones. Esta es la espiral de la excelencia. A partir de hoy, ¿no? Todos sabéis que esto es posible, que lo habéis experimentado. Lo habéis experimentado en una situación muy concreta, pero que podéis aplicar a vuestra vida. Hay muchas personas que enfocan sus relaciones desde el no estar solo, desde el miedo a que su pareja les deje. Entonces, ¿cómo se van a comportar dentro de esa relación? ¿Cuáles son sus prioridades? Si tu prioridad es no quedarte solo o que tu pareja no te deje, tendrás una serie de actitudes, de comportamiento. Enfocarás las conversaciones con tu pareja hacia determinadas situaciones. Incluso estarás pendiente de todo aquello que puede convertirse en una amenaza para evitarlo. Igual no estoy a gusto en esta relación. ¿Cómo me gustaría estar dentro de un año? Y me gustaría estar en una relación donde sucede esto, donde tengo esto, 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 otro. ¿Esto es posible con tu pareja? Sí. Si es posible, fabuloso. Inicia a poner remedio a aquellas cosas para que esto suceda. Si no es posible, empieza a plantearte tu vida dentro de esa relación, ¿no? Entonces ahí es cuando inicias a enfocarte en aquello que puedes hacer hoy para que eso sea posible. Siempre que os sintáis ante una situación o conviváis con alguna situación dentro de la empresa con otras personas, os acordéis, oye, ¿dónde estamos? ¿Estamos enfocando esto desde el miedo? A lo mejor nos estamos centrando demasiado en los problemas. ¿Deberíamos salir de ahí? ¿Cómo lo podemos hacer? Ah, pensemos dentro de un año. Ese clic, ¿no? De abandonar el presente, proyectarme en un futuro deseado e ir hacia atrás, ¿vale? Me va a permitir, sobre todo, superar ese bloqueo cuando mi mente está totalmente paralizada por el presente, por aquello que me agobia, por aquello que me preocupa, ¿no?